Hola, gentes y gentos, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Espero que bien. Soy Manu Franco, como bien pone aquí este letrerito que se acaba de ir hace un momentito. Y estamos hoy aquí, otro día más, en Portada a la Vista, para analizar una nueva portada literaria y ver qué secretos nos puede contar el diseño de la misma, ¿vale? Antes de nada, bueno, pues chicos, lo primero, así que vamos con dentro portada y dentro intro. Quiero presentaros a la estrella invitada de hoy. Hoy tenemos a Rocío. Bueno, qué coño, que se presente ella misma. Adelante, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buenas. Bueno, es la primera vez que vienes aquí a Portada a la Vista, entonces vamos a conocerte un poquito mejor. Cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, qué te dedicas y cómo estás relacionada con el mundo del diseño de las portadas. Bien, pues me llamo Rocío Galeote. Tengo 19 años y estoy estudiando periodismo en la Carlos III en Madrid. Y pues bueno, a ver, también escribo y podéis encontrar algún relato mío en las antologías Renacer, Ecos de Tinta. Y voy a aprovechar porque hoy sale Orgullo Zombie 2. Esto es en primicia, la que también participo. Primicia, ojo. Hoy, totalmente. Hoy. Esto es una exclusiva. ¡Exclusive! Y nada, bueno, pues soy muy aficionada a la pintura y al diseño gráfico. Y me gusta mucho hacer cubiertas. Entonces, pues, por eso estoy aquí hoy. ¿Quieres decir alguna así que hayas hecho o que quieras comentar qué tal? ¿Que hayas estado participando y eso? Bueno, por ejemplo, en la de Orgullo Zombie 2 que sale hoy, he hecho la ilustración de la cubierta. Así que, bueno, si queréis podéis mirar en internet. Y nada, tengo un hilo en Twitter con todo lo que he hecho por el momento, de cubiertas y tal. Por si a alguno le interesa mirárselo, mi Twitter es @rorro_ y ya. Dilo otra vez porque se te ha entrecortado un poquito. Di otra vez. Vaya. En Twitter. @rorrower_. Rorrower con W, ¿vale? R-O-R-O-W-E-R. Bueno, chicos, pues a recordar que hoy sale entonces Orgullo Zombie 2. Que la 1 ya estuvo por aquí en Portada a la Vista hace bastante, bastante tiempo. Bueno, bastante, bastante tiempo. Que llevamos más de un año ya. Que no lo he comentado nunca. O sea, que llevamos más de un año aquí en Portada a la Vista. Semana tras semana. Sin interrupciones. Sin vacaciones. Hijos de puta. O sea, aquí. Todas las semanas. Aquí todas las semanas. Siendo a las 11 en Twitch. A las 12 en YouTube. Bueno, eso ha sido hace relativamente poco, ¿no? Pero a las 12 en YouTube. Iba a decir seguro. A ver, mira, es cierto que últimamente con Twitch nos estamos alargando un poquito más de la cuenta y en YouTube acaba llegando a 12:30, 1. Pero no pasa nada, ahí andará. Bueno, va a dar un saludito a todos los que estáis por aquí, que estoy viendo ya. A Ramón Boissons, ¿qué tal, Ramón? Cali Est, que también. A Teisa Okami, Eva, hombre, Eva, un besazo, Eva, por Dios. Xopsky, Fro, ¿qué tal, Fro? Un besazo. Escritor Cometa, todo esto porque estoy intentando leer un chat que hay detrás de una luz potente que es el foco. O sea, estoy ahora mismo como el que está intentando, el que está en una sala de estar sospechoso e intenta ver quién es el que le está acusando, pues así estoy ahora mismo. Esa y Cometa son las organizadoras de la antología Renacer. Ah, mira. Venís aquí a verme. ¿Tú estabas en esa, tú salías en esa antología de sí, escritora, digo? Y ellas son las que la organizaron. Vale, pero la cubierta no, ¿no? ¿O sí? No, no, no. Eso vale, no. Vale. Bueno, chicos, pues a ver, yo me voy a poner aquí el gestor de transmisión aquí en el móvil cerca para poder leer el chat en condiciones, porque es que si no, no voy a ver nada. Vamos ya con la portada. Atento que hoy la que tenemos es Ojo de Cristal. Aquí la tenemos, sí, señor. Grande, bonita, ahí la tenemos. Vamos a ponerla aquí más centradita. Oh, siempre me pasa lo de la regla, pero sabes que hoy paso. A ver, ¿si era control H? No era control H. Ah, me da igual, paso. Bueno, chicos, hoy tenemos Ojo de Cristal de Rubén Benítez Bravo, o como bien se le suele llamar, Sati. Sati, ¿andas por ahí en el chat? Espero que sí, antes estabas. ¿Me llamo Sati? Sí, por ahí anda, vale. ¿No está Rubén? Sí, Rubén estaba hace un momento. Lo mismo tarda un rato en responder, pero no es por el lag, es por el lag suyo este personal. ¡Venga, Rubén! ¡Despierta, que son las 11 ya, hombre! ¡Vámonos! Bien, Un Ojo de Cristal de Rubén Benítez Bravo. La primera vista
Si nos vamos así para atrás, yo creo que la primera vista pues sería claramente el título, porque tiene un contraste, o sea, porque tiene un fondo más claro, hay un contraste mayor entre el título y lo que tiene detrás, y luego esa misma forma nubosa no se arrastra hacia la casa. No hay mucho más, a decir verdad, no hay mucho más en cuanto a elementos a destacables, que sí, que hay otra casa de fondo, que tenemos bosque, camino, etcétera, ¿no? Pero los elementos más destacables es título y la casa central, ¿vale? Así que primero se nos iría el ojo al título y luego a la casa central desde un punto de vista de diseño. Eso no está mal. ¿Cómo lo ves tú, Rocío? A ver, yo veo que efectivamente se nos va la vista al título, pero como miope debo decir que a lo mejor el contraste entre los colores me chirría un poco. Quizás algo más oscuro el título, más claro el fondo. No sé si piensas lo mismo. Sí. Yo, claro, lo que pasa es que esto ya era un poco en el análisis, pero como vamos a entrar ya, pues empezamos ya a analizar. Yo lo que decía era que en cuanto a dónde se te va la primera vista, pienso yo, no sé si tú coincides, en que primero se te va a ir al título por tener un contraste más Sí. alto y luego ya a la casa. Porque a fin de cuentas, yo creo que a lo mejor sí que se te iría a la casa si no hubiera esta casa de aquí. A lo mejor el peso visual de la casa sería mayor que el del título si no estuviera esta casa de aquí, porque habría más fondo claro de Sí. fondo, pero como sí está, la casa en cierto modo está un poco más empastada ahí en esa portada. Pasa un poco más desapercibida que el título, que está más destacado. ¿En eso tú coincides conmigo? Sí, además que como el título aparece en la parte superior, normalmente cuando vamos buscando títulos, si están arriba, pues mejor. Si el título hubiera estado debajo, sí que se nos hubiera ido la vista A la casa, a la sí, casa. totalmente de acuerdo. Vale, ahora, ya entrando en el análisis, como bien dices tú, creo que detectas algún fallito, ¿no? En cuanto a contraste del título y el fondo. Cuéntanos un poco más Sí. de eso. A ver. Yo es que me gusta mucho la tipografía y demás, pero a lo mejor el verde sobre ese amarillo, ese blanco amarillento, si hubiera puesto en vez de un blanco amarillento más blanco y el verde un poco más oscuro, lo hubiera agradecido un poco más como persona que no ve bien. Como persona que lleva gafas, y yo ahora mismo no las llevo, pero por no cegaros con el foco de vuelta, ¿sabes? Pero también. A ver, aquí pasa una cosa muy importante con el tema de los títulos. Para que un título destaque, tiene que contrastar con su fondo. Cuando decimos contrastar, nos referimos a que hay una gran diferencia entre los tonos de brillo. O sea, la mayor diferencia en cuanto a contraste está entre el blanco puro y el negro puro, ¿vale? Si yo cojo un blanco sucio y un gris muy oscuro, sigue habiendo un contraste. Contra más se acercan estos dos puntos, menos contraste hay. ¿Qué ocurre? Que si cogemos esta portada, si nos olvidamos un momento del color y la pasamos a blanco y negro, ¡epa! Gris cale. Venga, sí, lo que tú quieras. ¿Veis? Nos encontramos que tenemos este blanco sucio y este gris que no es del todo gris. Es así un gris muy lavado y encima tiene muchos reflejos en blanco. Por lo tanto, el contraste general del título con el fondo flaquea. ¿Vale? Fíjate que estoy intentando deshacer, pero ahora no quiere. Vale, entonces flaquea. No interviene tanto el color como lo que también, pero como lo que es el contraste. Contra más contrastado esté un título con su fondo, más claramente se podrá ver. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, al tener tantos elementos claritos y no sé cuántos, pues con el fondo, que es claro, pero no muy, muy claro, no es blanco. Pues evidentemente hay menos contraste. Menos contraste es menos difícil o es más complicado o pierde peso para hablar más claramente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Luego yo me meto ya en lo que es la tipografía. La tipografía es muy bonita y está hecha a mano, precioso, vale.
Pero cuando la tipografía es, cuando lo que dice el título es importante, en este caso un ojo de cristal. A ver, me refiero con importante. Imaginaos que el título es, ¿qué te digo yo? Juan de Flandres. Juan de Flandres resulta que es el pueblo donde ocurre toda la acción. Juan de Flandres es un sitio muy importante, pero Juan de Flandres es un sitio inventado. Nos estamos inventando literalmente el nombre. Si lees Juan de Flandres, como si lees Juan de Flonder. Da igual, no importa. No importa una mierda que la tipografía no sea excesivamente clara, porque es un nombre inventado. Y al lector a priori le va a dar igual. Lo único que le sirve es para encontrar el libro, ¿vale? Pero en este caso, un ojo de cristal tiene sentido, te informa, te da una información. Por lo tanto, la tipología es muy bonita, preciosa, no le quito mérito a ninguno, pero no es muy legible. No es muy legible, es complicado. De hecho, a mí, yo me vaya a perdonar, pero no puedo parar de pensar que lo que tiene la C aquí es el asa de una maleta. Y a partir de ahora no podréis pensar en otra cosa. Eso es el asa de una maleta. Es una C portable, la puedes coger y te la puedes llevar a otro título, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto? Claro, tenemos que encontrar un equilibrio entre poner unas letras bonitas y poner unas letras que sean legibles, ¿vale? Y yo creo que este equilibrio no está respetado aquí. Que vuelvo a decir que tiene mucho mérito desde un punto de vista artístico estas letras, pero me pierde muchísimo, ¿vale? Luego tenemos aquí este humillo verde, que a lo mejor, como esto parece que está como si esto fuera un, ¿cómo se dice? ¿Una probeta? ¿Una probeta se dice, Sí. Rocío? ¿Sí? Vale, pues como si esto fuera una probeta y echando líquido, a lo mejor esto nos está indicando un componente alquímico. Yo sigo viendo aquí una maleta. A lo mejor es queriendo, a lo mejor me está indicando que en este libro hay viajes. ¿No? ¿Qué es lo que quiere decir una maleta? Aquí veo un corazón, que no sé por qué hay un corazón aquí, pues a lo mejor porque tiene un componente amoroso. Y en el No resto me había del fijado título. en eso. Sí, es que es complicado de ver. Pero a lo mejor también es solo un reflejo, porque a fin de cuentas estos halos y tal lo que intentan transmitir es un reflejo. Yo vuelvo a repetir, a nivel artístico no le quito nada, está muy muy bien. ¿Vale? Pero tenemos que verlo como portada, porque como ya digo aquí, cada 2x3, un buen dibujo, una buena foto, no hacen una buena portada. Hace falta una composición. ¿Vale? Vamos a leer algunos comentarios que se me están juntando por aquí. A ver, espérate, que lo tengo que leer con el móvil. Hostia, el móvil como que va. Ah, no, vale, venga. Yo creo que lo de la C es porque simula una jarra de cerveza. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Podría ser. Es posible, es posible. Pero vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una pequeña búsqueda así rápida, ¿vale? Si yo pongo aquí cerveza o jarra de cerveza. Vemos que a términos generales las jarras más reconocibles no tienen para poner los dedos. ¿Me explico? Las jarras más Sí. reconocibles no tienen una marca de los dedos como pudiera tener un joystick. Son jarras. Tienen el asa, pero ya está. Entonces, que tenga aquí como para marcar los dedos, no lo sé. Inclusive, si esto pretendía ser una alusión a una cerveza, a lo mejor podría tener algún tipo de alusión a la espuma en la parte superior. Eso probablemente nos hubiera acercado mucho más a pensar en una cerveza. ¿Vale? Ostras, pues si es una cerveza me encanta. Creo que ese corazón es espuma de cerveza. No descarto que todo lo blanco que hay aquí sea espuma de cerveza, pero no parece espuma de cerveza, parece líneas blancas. Tampoco hay un burbujeo ni nada, o sea, exceptuando algún que otro círculo perdido, como este o ese. No veo mucho círculo como para hacer referencia a la. Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? Mira, aquí esto pudiera ser espuma. Lo que me pierde muchísimo es que esté en la parte de abajo en vez de la de arriba. ¿No? ¿Cómo lo ves? Yo es que no había pensado para nada en que eso fuera cerveza, la verdad. Y cuando has dicho lo de que parece el asa de una maleta, es que ya no puedo dejar de verlo. Pues nada, a lo mejor un título patrocinado por Sansonite. Yo creo que son pequeños mensajes ocultos de lo que pasa en la novela. Eso sería lo suyo.
Tessa, eso sería lo suyo, que esto sea un mensaje oculto de lo que pasa en la novela. Si esto es por lo del viaje y tal, o esto por lo de. Es que ver, una cerveza tampoco echa humo. Y aquí, pues yo qué sé. Entonces lo veo muy confuso, muy, muy confuso. Pero bueno, vamos a dejar ya un poquito a un lado el título. Y vamos a. Bueno, vemos el título de autor de Rubén Benítez Bravo. Esto lo hemos comentado antes, Rocío y yo. Pensamos que el nombre, un nombre de autor, primero, debería estar bastante más grande. Y yo, a nivel personal, añado el de sobra. Cuando estamos hablando de una portada, si yo veo un nombre propio, sé que es que ese es el escritor. No hace falta que me digas de. Es casi como si me pones que, por cierto, el escritor en concreto se llama así. O sea, me sobra, es mucho mensaje. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, eso ya a nivel personal. No sé cómo tú. ¿Quieres añadir algo más del tema del nombre del autor? O sea, yo entiendo que lo hayan puesto como tan pequeño porque dice, bueno, es que no cabe en la nube en la que ya hemos puesto el título todo en grande, pero tampoco pasa nada si el título se pone debajo, quiero decir, en la parte de abajo de la cubierta, digamos, porque ¿El ahí hay autor dices sitio. tú o el título? Sí, el autor, el autor. El autor, aquí tiene sitio, perfectamente. Claro. Aquí no estarías ocultando ningún detalle vital. Aquí también podrías tener sitio, sin problema. Inclusive, quién sabe, a lo mejor. No, bueno, aquí ya la nube es más complicado. Sí que es verdad que también digo, esto no lo hemos comentado mucho, pero que este rabito de la nube que hace que veamos que es humo y que sale de la chimenea. Nos enlaza con la casa, ¿vale? En cuanto a primera vista que estamos diciendo antes, es un enlace muy muy bueno porque hace que del título vayas directo a la casa, te está señalando a la casa. Es un efecto flecha que decíamos al principio, en los primeros portada a la vista, ¿vale? Vamos a leer más comentarios. Sí, entiendo la cosa. Dentro de la C parece que hay burbujas, por eso he supuesto que era de algún tipo de bebida. Dentro de la C. Es que, claro, hay como. Sí, es que es raro. También a lo mejor se podía haber ayudado con el color de las letras, que eso es un elemento que ahora comentaremos aparte, porque es que hay varias portadas. Bueno, eso lo vamos a comentar aparte, ¿vale? Pero bueno. Sati ya no da señales de vida, ¿no? ¿Estás por ahí, Sati? ¿Sigues vivo? Jarracuerno vikinga, nos dice Fro. Pues mira. No sé, una jarra cuerno no es. No sé. No es tan así. O sea, no se dobla de esa manera. Si te refieres a la C, ¿eh? Fíjate, una jarra cuerno te hubiera valido más para la J, enojo. Enojo de cristal, pero bueno. Pero puede ser un café para que eche humo, porque al final es un restaurante. Pues mira. Un café. Pues sí, podría ser un café. Pero es que no hay nada. A ver, estoy viendo algo líquido que echa humo. Quiero pensar lo siguiente, o sea, de líquido que echa humo a café, hay un trayecto largo. Si dices líquido color marrón que echa humo, te digo café, porque ya me has dado un dato más, pero es líquido que echa humo. Líquido que echa humo puede ser agua hirviendo, puede ser lo que sea, puede ser un montón de cosas. Le dije a la portadista que el D sobraba, no le di importancia hasta que ya estaba subido y ahora ya le he cogido cariño y ese detalle y ese detalle superfluo. Bueno, sí, tampoco. O sea, aquí yo aclaro, el D lo hemos comentado aquí, pero tampoco es que digas tú, oh, ha puesto D, ya está arruinado la portada, no lo contaría como un fallo, ¿sabes? Son detalles, Sati. Vamos a ir un poquito ya para abajo y viendo más cositas. A ver, tenemos una casa. Detalle importante, la casa es un restaurante porque tiene un cartel en la puerta que se llama La Aldea Gala. Y eso es una de las cosas que yo creo que más, y una de las cosas que más llama la atención de esta portada es que hace mucha referencia a Asterix. Yo desde el momento en el que puse mis ojos por esta portada, se me vino Asterix a la cabeza. Si encima me pones ahí el casco de Asterix, porque eso es el casco de Asterix, y lo llamas La Aldea Gala. Pues mira, dices tú, ¿será un spin-off? ¿Será una historia paralela o algo que ocurre dentro de lo que es el universo de Uderzo, de Asterix? No sé si esto dínoslo más adelante, Sati, porque luego leeremos la sinopsis y tal. Ahora no, no lo vais a contar, pero
Desde el primer momento, yo, desde el primer momento que puse los ojos en esta portada, yo pensé en Asterix. Porque tiene el look, los colores, la ilustración es muy parecida a la de Asterix, y encima pone ahí la aldea gala. Y encima está ahí el casco de Asterix. Yo, sinceramente, ahora cuando leamos la sinopsis, como no me encuentre alguna referencia a Asterix, te prometo que voy a sentirme extremadamente defraudado con esta portada. Porque es que está señalando... No sé si tú lo ves igual, Rocío. Yo la única referencia que he visto a Asterix, es verdad, es por lo de la aldea gala. Porque yo oigo galos y le digo, Asterix. Pero ya fuera del cartel del restaurante, no veo el estilo... Pero tampoco yo era muy fan de Asterix y Obelix, entonces pues no sabía decir. Vamos a echarle un ojito. Vamos a quitar jarra aquí y vamos a buscar Asterix. Vamos a ver. Mira, aquí tenemos un trocito de cómics. ¿Cómo? ¿Coronavirus? ¿Qué pone aquí? No, por favor, ya más no, ¿eh? ¡Más no! ¡Más no! Eso es hora de parar. Mira, por ejemplo. Mira, aquí además vemos una casa. ¿Vale? No sé si podéis ver. A ver si puedo aumentar un poquito más. No puedo aumentar un poquito más. Pero aquí se ve la casa, el estilo, los árboles. Yo sí le veo muy rollo Asterix, sinceramente. Sí le veo un rollo muy Asterix, a lo mejor... Sí, en general sí que le veo muy rollo Asterix, pero bueno. Vamos a seguir leyendo comentarios. Hola Sati, me has recordado a Monkey Island. Sí, a lo mejor... El estilo puede ser... No sé, fíjate, Monkey Island le pegaría si le metes cosas pixeladas o cosas así, pues te recuerda al que es un videojuego. Me parece muy curioso que haya que atravesar la casa para pasar por el camino. Eso lo iba a comentar yo más adelante. Es verdad. Bueno, a lo mejor ahí hay una curva, no sé. Ro, no existía cuando salió Asterix. Es que... Me vacilan. Ron no había nacido cuando nació Asterix. Misterio de la vida. Vale. Ah, mira, pues lo mismo lo del camino tiene un sentido, ¿no? A fin de cuentas, es un elemento aquí también, no voy a decir destacado, porque, por ejemplo, esta casa no es un elemento destacado. ¿Por qué? Porque sale fuera, está cortada, no la vemos. Pero este camino sí que vemos que es un camino hacia un fondo. A mí personalmente me representa un viaje. A lo mejor es cierto que, como bien habéis dicho aquí, pues que detrás de la casa hay un camino que te lleva a alguna parte. Es posible. Una idea también que a mí me choca con lo de la aldea gala, que es, los que hemos leído Asterix sabemos que la aldea gala evidentemente tiene una muralla, está cercada. No veo ninguna cerca. Esto veo que es un camino que lleva ya por a tomar por culo, vete tú a saber dónde, pero no hay ninguna cerca que lo acote. ¿Vale? Entonces... Pues a mí, ¿qué me da a entender? Que hay un restaurante que se llama La Aldea Gala, que es como súper, súper importante. Que el estilo es también un rollito medieval que voy a situar, llámame loco, en el timeline de Asterix. Y que va a suponer también un viaje para alguien. Estos son los elementos que saco yo a priori de la portada. Timeline de Asterix, relacionado con Asterix, muy importante el restaurante llamado La Aldea Gala, que en verdad lo único que... O sea, es una casa. Sabemos que es restaurante porque tiene un cartel en la puerta. Ya está. No hay muchos más indicativos. No hay, no sé, comida ahí almacenada ni nada. Pero bueno, venga, restaurante. Y hay un camino que representa un viaje, ¿vale? ¡A lo mejor, mira! Eso encaja con lo de las letras de maleta. ¿Qué ves tú alguna cosita más, Rocío? Yo es que lo que iba a comentar de que justo la casa estaba en medio del camino, digo, a lo mejor es algo metafórico, como que para seguir la historia tienes que pasar por el restaurante sí o sí, como que le da un punto muy importante al restaurante dentro de la historia. O salir, pero incluso, no sé, me pareció curioso. Punto de partida, ¿no? Puedes marcar un punto de partida. Estás saliendo del restaurante para tomar ese viaje que te lleva por ese camino. Sigue, perdona. No, nada, era eso, que me pareció curioso que estuviera encima del camino. Que yo me preguntaba, bueno, ¿y el propósito de poner la casa encima de la tierra? ¿Cuál? Pero eso, como que confunde un poco.
Vale, luego ya más abajo vemos aquí el sello de Sati. De esto vamos a hablar también. Me llamo Sati. Vale. En esto, Rocío y yo, que hemos estado comentando antes, tenemos algunas discrepancias. Yo sí que creo que puede estar guay que un escritor tenga un sello, pero por otro lado, y ya que nos metemos, pues nos metemos con todo, ya que está en la portada, pues nos metemos a opinar también. Yo creo que un sello tiene que, sobre todo, darle un sello que representa a un autor, debiera darle muchísima importancia al nombre del autor más que al dibujo en sí. Por ejemplo, si tú haces algo, imagínate que le haces un sello a Juan Gómez Jurado. Pues una G, perdón, una J, una G y una J, que puedes convertirla en un logotipo muy chulo y que lo vas poniendo en sitios, pues mira, te puede valer. Sí que es verdad que siempre venderá más el nombre, que puede ser mucho más reconocible como marca, que el logotipo. Pero si el logotipo claramente te está dando ese nombre, y dentro del logotipo puedes verlo, pues me parece bien que un escritor use el logotipo. Lo que no entiendo es que por un lado se ponga el nombre de escritor y por otro lado se ponga el logotipo. Porque entonces el logotipo carece de sentido en sí. El logotipo es una representación de marca, en este caso de marca del escritor. Si pones el nombre, no pongas el logotipo. Si pones el logotipo, no pongas el nombre. Porque si no, es información redundante. Es como si yo te pongo el logotipo de Juan Gómez Jurado, en el que se puede leer claramente Juan Gómez Jurado, y abajo te pongo, por cierto, de Juan Gómez Jurado. No lo veo, no lo veo necesario, lo veo sobrante. Rocío, cuéntanos tu opinión un poco. Yo es que no soy muy fan de los logos en las cubiertas. O sea, yo conozco gente Hombre, editorial que sí, se ha ¿no? hecho. Claro, pero quiero decir del mismo autor. Conozco gente que se ha hecho sus propios logos y dice, bueno, pues con esto me hago un sello y cuando vaya a firmar a la gente y vaya a hacer las dedicatorias, pues pongo mi sello Y tardo en la menos. ¡Qué guay, dedicatoria. joder! ¡Qué bien pensado! Entonces, pues eso sí. Pero si ya tienes el nombre del autor, que además es Rubén Benito Bravo, si no me equivoco, y luego en el logo no pone ese mismo nombre, sino que pone me llaman Sati, como que no tengo que intuir que esos dos nombres son de la misma persona, Claro. pero no me queda tan claro. Aparte que teniendo en cuenta que prácticamente el 100% de las veces el logotipo que tú ves ahí es el de la editorial, yo podría pensar muy claramente que Me llaman Sati, si es que llego a ver el Me llaman Sati, porque Me llaman Sati se ve súper pequeño. Si llego a verlo, yo pudiera. O sea, lo más normal es que yo vea eso y diga, eso es el logo de la editorial. O sea, punto. Yo vea eso y diga, es el logo de la editorial y ya está, me olvido. Entonces, por eso, inclusive fíjate, yo creo que la mayoría de los logos de las editoriales. La mayoría está de un modo destacado el decir qué editorial es. Aunque sea a modo de resumen. Editoriales B tiene una B enorme en forma de logo. Que sí, que eso es solo una B, no ponen Editoriales B, pero es que es como se llama la editorial. B. Planeta, tú puedes leer Planeta en el logo. En KM León también, KM León Books se lee KM León Books en el logo. En todas las editoriales lees. En todos los logos editoriales, o prácticamente en todos, se puede leer muy claramente. Porque si yo pinto ahí, ¿qué te digo yo? Pues yo qué sé, una boina. Pongo ahí una boina y no te pongo nada más. Y ese es el logo de la editorial. Y dices tú, pues ni puta idea cómo se llama la editorial. A menos que conozca el logo de mucho antes, me está faltando datos ahí. ¿Sabes lo que te digo? Claro, y además que no tiene color. Es como que si tuviera un fondo sobre el que destaque, porque ahora mismo tú me lo pones sin color, yo estoy viendo el arbusto que hay detrás. Yo no me fijo en eso. Es como que si el logo me lo quitas, no me doy cuenta. Pero si tiene algún fondo que haga contraste con lo que es la propia cubierta, pues me fijo en el logo. Entonces, si yo no me estoy fijando en el logo, no hay propósito para ponerlo. Sí, Claro, en mi opinión. porque además recordemos siempre que a nivel de importancia en el lettering está título, nombre de autor, nombre, logo de la editorial. O sea, está en tercer lugar. Pero en este caso, al ponerlo literalmente en una esquina, pues está por estar. Está por estar. Está oculto. Está muy oculto. No lo puedo leer y me lo pones oculto. Pues sí, es muy raro. Porque es un logotipo que
por su posición, tamaño y lugar, no cumple con ninguno de los objetivos que debe de cumplir un logotipo. ¿Vale? Pero bueno, yo vuelvo a remarcar sobre esta portada, el dibujo me parece precioso, me parece que está muy muy bien hecho. Hemos estado comentando fallos desde minuto cero, pero vamos a decir también las cosas buenas. Es una casa preciosa. Como dibujo, un 10. Como dibujo, un 10. Porque no tiene fallo. Como dibujo es precioso y es la hostia. Como portada es una cosa distinta. Pero es lo que hemos dicho aquí muchas veces. Un buen dibujo, una buena foto no hace una buena portada. Para que sea una buena portada necesita cumplir una serie de cosas. Contarte cosas sobre la historia, tener el lettering bien colocado de una manera muy consciente. Que en este caso, pues bueno, la colocación tanto por la nube como de la casa y tal, sí que está colocado de una manera muy consciente. Vas del título a la casa. Muy bien, pasando también por el nombre del autor muy levemente y muy chiquitito. Pero bueno, pasa por ahí también. Pero bueno, ¿algo más que añadir tú en esto, Rocío, del análisis? No, yo la verdad que iba a decir lo mismo que tú sobre la ilustración, a mí me parece preciosa. No tengo nada más que decir del dibujo porque está perfecto. Y que eso, ya más adelante veremos si concuerda con el género de la historia o no. Que eso es algo muy importante. Sí, quizás sea el momento de que leamos la sinopsis, ¿no? ¿La tienes por ahí? Sí. A ver, cuéntanos. Vale. El bar La Aldea Gala nació por accidente, pero quizá fuese providencia. René era un obrero solitario con una vida tranquila, hasta que sufrió un accidente en la fábrica donde trabajaba. Tras el incidente, quedó tuerto y desempleado. Se puso un ojo de cristal y compró el bar a la desesperada, para subsistir. Sus viejos compañeros van a beber a menudo y gracias a sus borracheras, René puede vivir con dignidad. A su bar se acercan personajes llenos de curiosidad, como grupos de jóvenes atraídos por su pintoresca arquitectura. Una mujer que toma cervezas en la terraza con su perrito, o Aurora, una repartidora que lleva los desayunos al bar todas las mañanas. Aunque ella preferiría estar trabajando como investigadora científica, al no tener ofertas se tiene que buscar la vida. Más ahora que acaba de terminar su relación. Pero lo que René no sabe es que quizá no fue un accidente lo que cambió su suerte. ¿Cero referencias a Asterix? ¿Cómo? Cero referencias a Asterix. Si fuera así, en la sinopsis me pone que tienes un bar temático de Asterix o yo qué sé, pues lo puedo entender, pero no. Y del camino no ha dicho nada, es un cheers de una aldea, de un restaurante rural guay, y encima está basada en nuestro tiempo, porque me ha dicho una investigadora científica, no creo que me claro, queda es que cuadros. No sé decirte dónde y cuándo se está ambientada esta historia. Porque dice René era un obrero solitario, luego dice la fábrica donde trabajaba, luego dice lo de investigadora científica y ya digo, bueno, a lo mejor es nuestro tiempo, pero en las primeras líneas a lo mejor puedo decir, bueno, en la época industrial, no sé, la revolución industrial, por poner algo. Sí, pero... No es la época de Asterix. Ya. Me siento muy decepcionado con la ausencia de Asterixmos en esta portada, en esta historia. Muy decepcionado. Por cierto, Carmen dice, Rocío conoce a Asterix. Hola. Hola, Rocío. Hola, Carmen. Hola, Carmen. ¿Qué tal? A ver, esto, Manu llora porque no vaya a Asterix escondido. No, es que es una portada que te está gritando Asterix por todas partes, en el estilo, en que pone la aldea gala, en el casco de Asterix ahí puesto, y en la sinopsis no hay ninguna referencia a Asterix. De verdad, la novela no tiene nada que ver con Asterix y está basada en la vida real actual, en el tiempo actual. Pues no me encaja para nada con la portada, no lo entiendo, que la portada es preciosa, pero te puedo poner una rosa preciosa, hecha una ilustración de la hostia en mitad de la portada y que la historia vaya, ¿qué te digo yo? De un perro en el desierto. No tenga absolutamente nada que ver, que digas tú, pero ya está. Pues ponme en la portada un semáforo tocino y velocidad, ya está. nada que ver. Entonces, pues sí, en esa parte no lo veo, pero bueno. Yo, a la hora de adivinar el género, hubiera dicho esta portada que es una novela de aventuras.
Yo veo esta portada y pienso que es una novela de aventuras juvenil. ¿Tú qué opinas? Yo lo hubiera visto más rollo cuento infantil, juvenil, sí, eso, pero me da sensación más de infantil, la verdad. Pero ya dentro de ahí no sabría decirte. Quizá aventuras, como dices tú. Fíjate que lo de infantil quizá por el título, cuando el título es así tan, ¿no? No A sé, es ver. por el estilo en general, no solo por el título. ¿Sabes lo que pasa? Que el título tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas curvas, es totalmente curvo, no tiene aristas ni nada, y cuando algo es tan curvo suele representar pues, la suavidad, pero los dibujitos de Disney son todos menos el villano, que lo ponen con aristas. Suelen ser todos más curvos, muy, muy curvos y tal, porque representa esa suavidad, ese mundo tierno que queremos llevarle a los niños, ¿no? Pero sí. Había oído ojos de. ¿Había ojos de cristal en la época de la Revolución Industrial? Sí. Hay ojos de cristal que yo sepa desde. Inclusive la época del oeste, que es anterior a, ¿no? A la Revolución Industrial. Sí, o sea, ojos de cristal, los No sé. piratas, había piratas con ojos de cristal y todo, creo. O sea que No esto sabría decirte. lleva tiempo. Ahora, ya si a los galos, no te sé decir si llegaba. No sé si lo del ojo de cristal era de tiempo de los romanos, a lo mejor ellos eran más de ojos de mármol, pero sí, 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 sí que había. A ver. Ahora, lo mejor y lo peor de esta portada. Ah, no, bueno, espérate, que ahora nos viene la prueba de Amazon. Vamos a ver qué tal le sienta Amazon a esta portada. Vale, pues ahí la tenemos. Destaca, destaca porque tiene una ilustración muy bonita, una ilustración preciosa. El título, exceptuando la palabra ojo, es totalmente ilegible. No tengo ni puñetera idea de qué pone ahí. Si me dices que son letras árabes, te creo. Pero la ilustración es la hostia. La ilustración es preciosa y a mí me llama la atención. Pero yo lo veo desde aquí y pienso que es un cómic de Asterix. O un cómic. Te lo dejo un cómic. Porque es verdad que Sí. los detalles que me dicen Asterix no lo veo claro desde aquí. Pero yo lo veo a esta distancia y pienso que eso es un cómic. ¿Rocío? A ver, yo en cuanto a lo que has dicho que no se ve el título bien. Es que es verdad que no es lo mismo si tienes una portada con una sola palabra. Esa la puedes explotar mucho más en el sentido de que la puedes poner más grande, se puede ver mejor a cierta distancia, pero si tienes una portada como un ojo de cristal es más complicado. Pero sí, concuerdo en que yo pienso que es un cómic o que es un cuento infantil, más o menos. Vale, ahora vamos a ver qué tal quedaría en una librería. En una librería hay igual. Es que yo veo esa ilustración y pienso que va a ser un cómic muy guapo. Y al ver que es un libro, me raya. Entonces pienso que de algún modo está relacionado con los cómics. Hay libros que se hacen de historias de cómics. Y que, cosas que se pasan transmedia, que se le dice, ¿no? Que pasa de contar una pequeña historia de cómic y te la cuenta en un libro. ¿Qué impresión te da a ti? A ver, yo viéndolo así, es que ahora mismo no sé el grosor del libro, pero sí que es verdad que si es bastante largo, me chocaría un poco, porque con ese tipo de cubierta lo que esperas es ver un libro cortito, ya sea de cómic, de aventuras, infantil o lo que sea, esperas ver algo cortito, pero si es más grande, es como que hay algo que no me cuadra. Pues sí. Pero lo que digo, la ilustración es preciosa, llama la atención y Sí. eso la verdad es que está muy guay. Yo, mis felicitaciones a la ilustradora porque que como ilustración es la hostia. Como ilustración es preciosa. Y ha llegado el momento del ranking. Nos, ah, no. Bueno, espérate. Antes tenemos aquí un debate fuerte. A ver, chicos. Tenemos un debate fuerte. A ver. Ocurre esto. Vamos a debatir largo y tendido. Anda, mira. TV, TQ Barbera. ¿Qué tal? Encantado, señor Barbera. ¿Cómo andamos? De los Barbera de toda la vida. Bienvenida por toda la vista. Bueno, Carmen dice aquí, San Google dice que desde 1755 están los ojos de cristal. Ah, mira. Estas cosas solo las sabe Google. Tenemos tres ediciones del libro.
Sati, ahora tenemos que preguntarte cositas, ¿vale? Mira, tenemos tres ediciones del libro. Una que se llama Ojo de Cristal, edición azul. Edición Cerveza Tostada. Y edición Aurora Boreal. Sati, mi pregunta aquí es muy directa. ¿Hay diferencia dentro del libro? Por favor, respóndelo lo antes posible para iniciar este debate. Porque esto Ah, mira, Tessa Okami, ¿qué tal, Tessa? Encantado de darte la bienvenida aquí como nueva portal a Bister. Sati, ¿hay alguna diferencia dentro del libro? ¿Sigues ahí, Sati? ¿Has encontrado el teclado? Anda, mira, escritor cometa, están entrando todos de golpe. Vámonos todos ahí, todos a seguir el canal. Escritos, no escritor. Es una chica. ¿Sati? Ah, perdón. No, No lo he cometa. visto, no lo he visto. Escritos cometa, vale. Es que he leído escritor cometa. Bueno, Sati no responde. No sé si alguien, o que lo veáis vosotros en Amazon y tal, en principio, creo que no hay. Que no hay cambio. Quiero Según decir. Amazon, no. A ver si responde por aquí. Se ha quedado mudo. Yo creo que Sati se ha ido. Lo mismo se ha mosqueado un poco y ha dicho, ya, hasta luego. Vale, dice que no. Espero que no. Ninguna. Ninguna. El libro es el mismo. El libro es el mismo. Vamos a ver. Voy a decir que evidentemente los tres colores están guay. Que a mi parecer el color de edición cerveza tostada es muy bonito. Pero que creo que es más legible si elegimos la edición azul. Porque además le pega porque es el color del fondo. ¿Vale? Incluso... Creo que es más legible si elegimos la edición azul que la de cerveza tostada. La verde es mi menos favorita, sinceramente, pero bueno. Me gusta la edición Ojo de Cristal, me dice aquí. No, la azul, la azul. La Dime. azul yo creo que tiene mucho más sentido a nivel de diseño. La de central muy bonita también, pero a nivel de diseño y de darle legibilidad a las letras, te gana el azul. ¿Vale? Ahora bien, ¿por qué? Esto no lo... A ver, yo recuerdo que Sati me estuvo enseñando portadas en su momento, a ver qué me decían y tal, y bueno, estuvimos discutiendo el tema del color. Y la decisión de Sati ha sido, esto es un hecho, no es nada, ha sido crear tres ediciones en la cual el lector pueda elegir el color del título. No lo entiendo. Queridos amigos, le personas lectoras que estáis aquí ahora mismo en portada a la vista, ¿os parece algo importante? En plan, ay, no, yo es que lo quería con las letras del tal. ¿Alguna vez habéis dejado de comprar un libro porque el título tenía un color que no os gustaba? Vamos a buscar precedentes de esto, ¿vale? Y creo que a todos se nos viene a la cabeza Pokémon. No sé si... Tú eres joven, pero creo que a lo mejor conoces algo de Pokémon. ¡No conoces nada de Pokémon, Rocío, por A ver, favor! no es que no conozca nada de Pokémon, es que nunca me he interesado, entonces no puedo debatir. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿No conoces Pokémon Rock, por No favor? es que no lo conozca, Lo joe. conoce, pero como se conocen los romanos, cosas antiguas de cuando uno no había nacido todavía y que estaban ahí, y qué tal, ¿sabes? Como, y de, ¡oh! No conocen los arcos voltaicos, por favor. A ver, a mí me gusta porque he podido elegir el color que más me gusta, que es el azul, pero si estuviera solo en verde, no sería un factor para no comprarlo. Mi vida con ella, jajaja. Ja, ja. A mí me parece original lo de los distintos colores de letras. A ver. Mi problema no es que haya distintas ediciones, ¿vale? No es ese, vamos a dejarlo claro. Voy a poner en contexto una multiedición muy conocida que es Pokémon. Pokémon salían, cada vez que salen varias ediciones, ¿no? Por ejemplo, salía Pokémon Rojo y Pokémon... Ay, que yo tampoco, o sea, yo soy de una generación anterior a Pokémon. Entonces a mí ya Pokémon me pilló muy grande. Y ya... Pero las ediciones de Pokémon suelen ser Pokémon Luna y Pokémon Sol, Pokémon Diamante y Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro. Y luego tú juegas y lo que cambia en este caso, el juego sí que es verdad que sigue siendo el mismo, pero lo que cambia es que los Pokémon iniciales, o sea, de los tres que te dan a elegir, cambian de una edición
a otra, o supuestamente cambian de una edición a otra, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Corregidme los pokemoneros que estáis ahí en el chat, por favor, corregidme si estoy metiendo la pata. Pero es cierto, cambia los Pokémon iniciales según la edición que tú cojas, ¿sí o no? Cambia el Pokémon legendario. Ah, vale. Pokémon azul es el Squirtle, vale. Dice, cambia el Pokémon legendario que luego puedes conseguir. Vale, o sea, hay Pokémon que son exclusivos de una edición del juego y Pokémon que son exclusivos de la otra edición del juego. Hay otros que son, digamos, comunes, que la tienen los dos, pero hay Pokémon exclusivos de una y de otra. Vale. O sea, que para conseguirlos todos necesitas gente que te intercambie contigo de la otra edición. Estupendo. Eso está guay. ¿Por qué? El motivo de eso es muy simple. Que compres más. Que te relaciones con gente que compre el otro tipo de juego. Porque para tenerlos todos necesitas compartirlo con alguien que tenga el otro tipo de juego. Entonces tiene un sentido de mercado. Tiene un sentido de... consigues que haya una variedad, incluso que haya gente que se le vaya la pinza y como no tiene amigos va y se compra los dos juegos. Vale. Vale. Porque hay una diferencia interna. Entre... Yo voy a poner un ejemplo también con el mío. Esos dos libros que veis ahí, que son Invádeme, Madre del Vacío, son los dos el mismo libro. Pero hay una diferencia. Que uno es la edición normal y otro la edición coleccionista. Uno tiene una portada y el otro tiene una portada distinta. Totalmente distinta. No el título, totalmente distinta. En el interior de la edición coleccionista hay mapa. Hay un glosario de personaje. Hay firma a mano de los autores. Hay, ¿qué digo yo? Dos ilustraciones de... Hay un contenido extra. Un contenido extra que hace que esa edición de coleccionista valga más cara, ¿vale? Pero tiene un contenido que no tiene el otro. Pero el libro sigue siendo el mismo. Hay otros libros que incluso le meten más contenido, un capítulo más, lo que sea. Vale, fantástico, me parece maravilloso. Pero hay una diferencia. Aquí la diferencia no es siquiera la portada, es una parte minúscula de la portada como es el título. Ni siquiera cambia las letras del título, es las mismas letras que tú en Photoshop las has dado, pues en vez de ponerme el azul, me pones el no sé qué. No es que lo haya pintado de una manera y lo ha pintado de otra. Aquí lo que hay es un cambio de capa en Photoshop, me cago en la leche. Quiero decir, si yo cogiera ahora mismo aquí... no lo puedo seleccionar bien, ¿vale? Pero mira, imagínate que yo cojo esto. Y vale, solo estoy seleccionando la letra, ¿no? Pero... Y lo vuelvo a pegar, no, pero pégamelo en su sitio, por favor. Mira, imagínate que yo cojo y le digo, vale, me lo pegas en su sitio. In place, venga. Mira. Color overlay, evidentemente así no. Vamos a ponerle un color. Vale, y voy a decir, mira, ¿qué color lo quieres? ¿Lo quieres rojo? ¿Lo quieres azul? ¿Te lo pongo verde? ¿Te lo pongo amarillo? ¿Te lo pongo del color que tú quieras? Está hecho a bote pronto, ¿vale? Que es una gilipollez. Te lo pongo rosa. ¿Lo quieres rosa? Te lo pongo rosa. Ya está. Ya está el título cambiado. Entonces a mí... ¿Eso? ¿Esa es la diferencia de una edición a otra? Eso se me queda corto. Cuando yo pensé en hacer la edición coleccionista, lo pensé porque tenía una portada nueva. Había invertido un dinero en una portada nueva. Entonces, por eso mismo, quise hacer una edición coleccionista. Pero claro, yo no podía decir sacar una edición coleccionista solo porque tenía una portada nueva. Porque me parecía muy escaso contenido. Esto no tiene ni la portada nueva. Lo único que tiene es un cambio de color en el título. Entonces a mí... Me parece una curiosidad. No te digo yo que no. Me parece una curiosidad, pero... Me falta algo más. Me falta algo más. Imagínate... Y vamos allá a ponernos más constructivos. Imagínate que hay... varios protagonistas muy importantes, no sé cuánto, y en la edición verde resulta que me tienes un capítulo más de uno de los personajes principales, en la edición cerveza tostada de otro de los personajes principales y en la edición ojo de cristal de otro de los personajes principales.
Sería guay, solo con eso, ya está, sería muy guay. Porque para enterarte de toda la historia o tal, tendrías que, yo qué sé, compartir con los demás tus ediciones de Ojo de Cristal. Tendría un sentido. ¿Sabe? O mira, ni eso. En la edición verde tienes una ilustración de uno de los personajes. En la edición de otra y en la otra de otro de los personajes. Eso está guay. Eso está guay. Porque tiene algo distinto dentro. Pero creo que lo único que hay distinto dentro de estas ediciones es tan escaso. La diferencia es tan escasa que no le veo ningún sentido. Evidentemente, si yo fuera a comprar el libro, elegiría la que tiene el color que más me gusta. Por supuesto, porque tengo esa posibilidad. Pero no le doy importancia a esa diferencia de edición porque realmente la diferencia es mínima. ¿Tú qué opinas, Rocío? Yo opino lo mismo. O sea, no me parece justificable que hagas más de una edición, digamos, solo por el título. Porque es verdad lo que tú dices, si yo tengo las tres opciones, voy a coger la que más me gusta. Ok. Pero no, el cambio no es significativo. Si tú tienes, por ejemplo, dos personajes principales, imaginemos que enfrente de la casa aparezca uno de los personajes principales, y en la otra versión aparezca otro de los personajes, pues dices, bueno, me gusta más este personaje, me cojo este, tal. Pero solo con el título, me parece poco. Si la casa hubiera sido, imagínate que haces dos versiones y haces una de las versiones con una ilustración un poco más oscura, como si fuera rollo misterio o algo así. Pues entonces, como que ya hay más contraste entre las dos y dices, ah, bueno, pues a mí es que me gusta más la portada rollo misterio que no la portada rollo aventuras. O Vale. imagínate a lo mejor por poner ideas, ¿no? Distintas portadas, una rollo terror, otra rollo tal, y es en realidad es la misma historia, pero contada desde distinto punto de vista, ¿no? Que te hace parecer que una es drama, que otra es terror y la otra es humor. Eso mola Sí. mucho también. ¿Vale? Porque hay una diferencia. ¿Vale? Pero es que es eso, es que la diferencia, lo que decimos. Evidentemente, cada uno va a elegir el color que quiera, pero esto a mí también me da la sensación de que es al escritor o al que se ha encargado de la portada o a quien sea, a alguien le gustaban los tres colores y dijo, pues que lo decida el lector. Y dices tú, pues hombre, para decisiones del lector podría ser algo más importante. ¿Sabes? Como si tú haces toda una casa y dices, mira, ¿ves esa baldosa? Pues elige tú el color. Te doy tres. Elige tú el que quieras, y es como. Pues no es ese mismo, me da igual. Vamos a leer el comentario. Mira, aquí anda una idea muy chula. Dice. A ver, es que no la encuentro ahora mismo. Dice: en cada libro un trozo de mapa. Y con los tres tienes el mapa completo. Eso estaría guay porque generas. No es que nadie vaya a comprar los tres libros. Pero sí está guay porque generas que los lectores de Ojo de Cristal hablen entre ellos. Se pasen fotos del mapa. ¿Vale? Para se pongan de acuerdo, ¿no? Un misterio partido en tres trozos y que los lectores se tengan que poner de acuerdo. Oye, ¿quién tiene la aurora boreal? No sé cuánto. ¿Quién tiene cerveza tostada? Yo tengo ojo de cristal. Entonces eso está guay. Eso está guay, por ejemplo. Es una buena idea. Yo creo que, fíjate, lo de las ediciones, lo de las tres ediciones no es tanto reñir a Sati como decirle, tío, has estado a un pelo de huevo. De con un poquito más de esfuerzo tener un pedazo de idea que te cagas. Porque la idea es original. Solo que le falta un poquito más de esfuerzo. Están diciendo por aquí, por ejemplo, dice, los tres tienen el mapa completo, qué mala leche. Alguien por aquí ha dicho que se hagan cromos. Y dice, claro, vale, voluntarios para diseñar cromos. Bueno, o sea, a ti, claro. A mí me costó un dinero conseguir las ilustraciones y la portada nueva para metérselo en la nueva edición. Pero fuera de eso habrá cosas que tú puedas hacer. A lo mejor, yo qué sé, desde mapas a lo que sea. Pero estás a esto. Es que está guay, lo de las tres ediciones está guay, pero tiene que haber una diferencia aún mayor y estás a esto. Eso es lo que un poco falla, ¿no? Que dice, tío, la idea está guay, pero te ha faltado un poco más de trabajo. ¿Vale? Sati, ¿cómo la lías? Dicen por aquí. Tessa dice, a mí me pareció curioso porque al principio lo relacioné con Pokémon y me pareció curioso como que solo pudieras escoger un color para todo el viaje, al igual que se hacía con Pokémon. Yo creo que lo de las tradiciones recuerda mucho a Pokémon y claro, tú esperas un poco más de diferencia. Estáis sobreanalizando las cosas. A Sati no le ha llegado a Manu el jamón. Ah, vale.
No me ha llegado ningún jamón, te lo dije, te di la dirección, cuidado. Claro, pero si no conoces los personajes, no sabes cuál te va a gustar más y cuál menos. Eso también es verdad. Claro, pues si pones los personajes de antemano. Entre la gente que me ha dicho que continúa la historia y vuestra idea, me vais a volver más majara de lo que estoy. Entre la gente que me ha dicho que continúe la historia y vuestras ideas. Ah. Yo es que creo que para la próxima podrías hacer. Ya te digo. Está guay lo de las tres ediciones, pero dale algo más. Algo. Ficha de personaje, nos dicen aquí. Vale, chicos. Bueno, pues esto ha sido todo. Son ya casi las 12. Debería estar esto saliendo en YouTube en breve. Así que ya solo nos queda una cosa que ver, que es el ranking. Si queréis hacer todos un redoble, todos, por favor, brrr, en el teclado, ahí. Yo estoy intentando encontrar el ratón porque con tres pantallas y una en 4K cuesta trabajo. Vale. Joder, ahora. Entre eso y el foco me voy a dejar la vista aquí. Brrr. Placa. A pesar de todo ha quedado en cuarto lugar. Ahí tenemos un ojo de cristal. Porque, como hemos dicho ya un millón de veces, la ilustración es preciosa. La ilustración está de puta madre. Y se ve genial. Se ve un libro profesional. Sí que es verdad que... Y ahí es cuando deberíamos haber dicho la parte de lo mejor y lo peor. Lo peor no creo que refleje bien el libro que lleva dentro. Porque va muy en otra dirección, pero sigue siendo muy precioso y llamando muchísimo la atención. ¿Vale? Eso no se lo quita a nadie. ¿Cómo lo ves tú, Rocío? Yo veo eso, que en cuanto al dibujo queda perfecto, pero la consonancia con el género de la novela y ya con la sinopsis y demás falla un poco. Así que nada, así se ha quedado el ranking, chicos. Yo voy a pasar aquí para despedirme de Rocío. Rocío, ha sido un gran placer tenerte aquí. Igualmente. Me ha gustado mucho, yo no sé qué tal te lo has pasado tú. Yo me lo he pasado genial, vamos. Estupendo, bueno, pues estás más que invitada a venirte aquí en otro momento cuando tú quieras, ¿vale? Muchas gracias. Y bueno. Te mando un saludito, todos los portalavisters también. Y nada, nos vemos en otra ocasión. Hasta luego, Rocío. Adiós. Vale, no sé si me estáis viendo, esto se ha quedado cogidísimo. Así que mando un saludito, un besazo y nos vemos con tomate, chicos. Soy Manu Franco y recordad que todos juzgan a un libro por su portada. ¡Hasta luego!